Yo creo que la Biblioteca Cervantes es como Lope, está tratando de hacer de lo particular un hecho universal, y esto, cuando menos en nuestro ámbito hispánico, es una gran novedad porque es lo que a veces nos ha impedido proyectar nuestra cultura, que nos hemos quedado con el temor de ser universales, sabiendo que lo somos. Entonces, la Biblioteca Cervantes es este hecho particular, concreto, focalizado en un lugar de la geografía del mundo hispánico, pero que alcanza todos los rincones del mundo hispánico. Es un proyecto que hemos seguido con mucha atención, inclusive en algún momento tuvimos nuestras críticas al proyecto cuando uno no podía localizar la referencia bibliográfica de los textos que estaban ahí, porque tal vez era una visión de poner el texto al alcance de cualquiera y uno como especialista buscaba la fuente. Y ha habido mucha recepción porque todas estas cosas se han ido solucionando. O sea, creo que hay una interacción muy interesante con una biblioteca como esta.